Mirá con atención, acabo de meter una operación ahí al alza y ahora te voy a pasar a explicar cuáles son los argumentos para meter esa entrada. Ahí emití la primera operación de 10 dólares, voy a hacer interés compuesto, ¿ok? Ahí se termina la primera operación, ya preparo 19,20 para meter la segunda operación, que la voy a meter en breves segundos. Fíjate, en ese nivel que estoy trazando ahí. Y ahora, al final de las operaciones, te voy a explicar cuáles fueron los argumentos de la entrada. Ok, ahí meto 19,20, también con un minuto de expiración. Lo metí en el nivel ese rojo que ves ahí. El precio se me fue un poco para abajo, pero al final me termina dando la razón. Ahí se va a ganar la segunda operación. Ok, estuvo cerca de perderse, pero se ganó al final. Y vamos a hacer nuestro tercer paso de interés compuesto de 36,86. Fíjate, le pongo 36,86 y voy a abrir una tercera operación, que sería el tercer paso de interés compuesto, que es en el que a mí me gusta parar, ¿ok? A mí me gusta parar en el tercer paso de interés compuesto. Entonces, ahora estoy buscando una oportunidad para una tercera operación, que también te la voy a explicar ahora a continuación, cuáles fueron los argumentos de la entrada. Y ahí es donde encuentro mi tercera operación. Meto 36,86 al alza, ok, como ves ahí. Y también un minuto de expiración. Ahora, cuando termine esto, te voy a explicar exactamente cuáles fueron los argumentos de las tres entradas. Pero los que siguen mis videos ya se los deben estar imaginando, ok. Tercera operación que está por terminar. Y faltan muy pocos segundos. Interrumpo un segundo. ¿Sabías que si te suscribís ahora mismo a mi canal, podés entrar a mi escuela gratis? ¿Podés hacerme cualquier consulta personal por Telegram a mí mismo? Y además podés formar parte de mi comunidad, en donde hay traders experimentados que te van a ayudar a ser rentable sin pagar un solo céntimo. No lo pienses más. Suscríbete ahora mismo y obtené todos esos beneficios en forma totalmente gratuita, solo por darle clic al botón de suscripción y activar las notificaciones. Bueno, la última operación terminó con un saldo de 69,67. Aquí quedó mi saldo de la cuenta real en 1432,10. Y bueno, lo que se hizo en estos tres pasos de interés compuesto es llevar 10 dólares a 69,67 en tres pasos. Ok, bueno, ahora sí, te voy a explicar cuál es la operativa que utilicé para este modelo de entrada. Primero, principal, yo subí un video hace unos días atrás, el último video que subí, que te voy a dejar aquí el enlace en la descripción o primer comentario, en donde expliqué una estrategia para aplicar acción de precios en el mercado OTC. Pero como el OTC es diferente en cada broker, las estrategias hay que probarlas, sobre todo de acción de precios, en cada broker para ver si el análisis funciona, tanto en un broker como en otro. Entonces, lo que hice, esa estrategia de acción de precios, que es muy buena, la apliqué en el OTC de Binola, que es uno de los brokers que estoy utilizando para mercado normal. Es un broker que está funcionando excelente en mercado normal y aproveché para, como lo estoy usando últimamente, aproveché para probar el OTC también con el análisis de acción de precios. Te recomiendo que, si no tenés cuenta en este broker, te abras. Aquí el enlace te lo dejo en la descripción o primer comentario, porque es un broker muy muy bueno. Sobre todo los pagos y retiros son muy rápidos y las gráficas funcionan de forma muy fluida. Entonces yo probé esta estrategia en el OTC de Binola y fíjate lo que pasó. Vamos a empezar desde la operación número 1. Bueno, aquí tenemos la primera operación. La primera operación, obviamente, tiene que ver, si has visto el último video de esa estrategia y si no lo puedes ver al final, en que yo encontré aquí un impulso de una tendencia alcista. Fíjate, tenemos un impulso, un retroceso y un nuevo impulso, ¿ok? Y cuando el precio se va de esa forma en los impulsos, sabemos que necesita venir a descansar. Y todas nuestras zonas son, por ejemplo, en este movimiento alcista, yo me gusta trazar desde los cuerpos hasta las mechas de las velas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra primera zona de cuerpo a mecha, aquí tenemos nuestra segunda zona de cuerpo a mecha, ¿ok? Entonces, y aquí tenemos una tercera zona, que esta también es de cuerpo a mecha, ¿bien? Que son todas zonas de rebote, pero cuando son así muy grandes, uno las puede partir a la mitad y decir, bueno, a partir de acá. Pero del cuerpo hasta la mecha, en todas las velas de fuerza de la tendencia alcista, me gusta trazar rectángulos que son zonas. Como verás,
La primer zona se la llevó puesta. Bien, de hecho yo había hecho un disparo acá a $10 para empezar a hacer interés compuesto y lo perdí. Por eso es que empecé de nuevo con $10. O sea que la ganancia total no fueron 69,67 sino 59,67 porque hay que descontarle la primera operación perdida. Pero fíjate lo que sucede aquí. Cuando llega a este segundo nivel de acá, cuerpo a mecha, ok, se ve claramente. Aquí meto la operación a un minuto de expiración al alza. Bueno, y habrás visto cómo esa operación se ganó sin problemas. En este nivel de rechazo, en una tendencia alcista, sabes que yo trazo desde el cuerpo hasta la mecha las zonas de reacción y ahí es donde me gusta hacer los disparos. Aquí también se podría haber hecho el disparo y se hubiese perdido, obviamente. No hay ningún problema con eso. Pero generalmente si no rebota en el primero, va a rebotar en el segundo con alta probabilidad. Ahora vamos a ver la segunda operación. La segunda operación es el mismo movimiento, ¿ok? Estamos operando el mismo movimiento, que obviamente habíamos hecho la primera, se ganó acá, bien, esa es la primera que metimos, y como esa zona fue la que reaccionó, ¿ok? De aquí, desde el cuerpo hasta la mecha, fue la que reaccionó y mandó el precio nuevamente arriba, pues se le puede hacer un disparo más si el precio vuelve a esa zona. Y eso fue lo que pasó. El precio volvió a esa zona, ¿ok? Fíjense cómo vuelve. Yo hago un disparo, el precio se me fue muy para abajo, ¿bien? A buscar ya esta última zona de abajo, este último rectángulo. Fue a buscar ese área. Yo pensé que esta operación la perdía, pero al final esta zona siguió prevaleciendo y se siguió manteniendo porque, como verás, el precio volvió a, vamos a poner un poco más despacio, ahí vuelve, si bien me asusta un poco al final, pero termina yéndose, fíjate, termina yéndose por encima, creo que, que el precio, la opción termina por encima de la zona que habíamos empezado a disparar inicialmente, ¿ok? Fíjate que el precio termina, me da mi ganancia y termina encima de la zona que habíamos disparado inicialmente. Bueno, y ahora vamos a la tercera operación, ¿ok? Entonces tenemos primera, segunda y tercera. Esta segunda la había hecho con 19,20, entonces ahora vamos a la tercera operación. La tercera operación la hice en otro par. Fíjate lo que, cómo fue la tercera operación. Vamos a avanzar más despacio, ahí, un poquito más atrás, un poquito más atrás y ahí. Bueno, fíjate, acá también pasa lo mismo. Es una tendencia alcista clara, impulso, retroceso, impulso. Y también yo aquí trazo mis zonas de reacción. ¿Cuáles son en este caso? Pues una línea horizontal aquí, bien. Primera es la línea horizontal, está aquí en la última vela de fuerza alcista. Luego un rectángulo entre cuerpo y mecha de esta segunda. Y otra vendría a ser por aquí abajo, ¿okay? Entonces, cuando pasa esto que la última vela es muy pequeñita, es muy probable que la zona de reacción donde nace la última vela no funcione. Eso pasa muchísimas veces, por eso hay que tener cuidado. Entonces vino hacia la segunda zona de reacción, que desde el cuerpo de esta vela de fuerza hasta la mecha, que es una vela fuerte de fuerza que hace un impulso alcista, y ahí es donde hago mi disparo al alza también con un minuto de expiración. Ok, entonces fíjense, eso ya lo habían visto, cómo funciona esta operación que se va al alza. Ok, ahí va. Y termina ganadora. Bien, vamos a ver ahí cuando termina. 46, ahí está. Ahí termina ganadora la opción. Y se llegó a un saldo de 69,67 en estas tres operaciones que se utilizó la estrategia de análisis de acción de precios que expliqué en el último video. Que la estrategia es muy simple, como habrás visto, es ver un movimiento tendencial y trazar las zonas de reacción desde el cuerpo hasta la mecha de la vela, y si no tiene mecha, desde donde nace el cuerpo, ¿ok? Y ahí son las zonas de reacción que yo tomo para disparar, ¿ok? Entonces, te recomiendo que ahora te va a salir el último video, al final del video este te va a salir el último video que subí, te recomiendo que lo veas, si no lo viste, para entender bien cómo es que trazo la zona de reacción y cómo es esa operativa de análisis de acción de precios en OTC. Como habrás visto, así como funciona en Quotex, también funciona aquí en Binola. Bueno, y si este video te gustó, te pido que lo comentes, lo compartas, le des like,
Te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal y active las notificaciones para un nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.